Están bienvenidos a Totally Accurate Battle Simulator. Vamos a continuar nuestra campaña renacentista, que era por la que íbamos. No me acuerdo dónde habíamos dejado aquí, versus vikingos. Bueno, estuve recibiendo un montón, pero millones de comentarios de ustedes. Se les agradezco muchísimo. Ahora voy a listar quién me estuvo escribiendo. Solo tenemos mosqueteros aquí. Dios, esto va a estar complejo, ¿eh? Ok. Entiendo que las pueden matar de un solo disparo a las valquirias. Vamos a ver si los ponemos en fila. Sí, de un solo disparo las matan. El tema es que se tienen que acercar y dispararle. Sí. Y en cuanto a las valquirias se acerquen, los matan de una. Sí, ahí está. Disparen. Vamos. Ahí está, ya me queda. Hay otra cosa que era para moverlos. Ahí está. A ver si podemos. F activar. Y. Toma. Uy, le disparé al mío. Vamos a correr. Ahí. Derrota. Bueno, evidentemente eso tuvo que ver con por qué jugué yo. Vamos a hacerlo de nuevo. Pero bueno, eso es otra de las cosas que me enseñaron. Con el F uno controla las unidades, cosa que no sabía. Vamos a controlar a este y vamos a tratar de darle a alguno que venga. Vamos a irnos para atrás mientras cargamos. Ahí está. Queda una sola. Ahí está. ¡Victoria! ¡Lo matamos nosotros! ¡Sí! ¡Qué zapatazo le dimos! Pulsa para continuar, ok. Bueno, y después también lo que me dijeron que hay en todos los mapas unidades ocultas. ¿Cómo se buscan las unidades? Así con la cámara libre, utilizando el F, uno tiene que ir buscando por aquí, en recovecos, en lugares medio ocultos, porque hay unidades que son desbloqueadas. Lo que no sé, por ejemplo, en este en particular, no sé dónde puede estar la unidad. Creo que en el pasado estaba en esta zona de aquí abajo, en estas piedras, en el capítulo anterior, porque hice la prueba de buscarlo. En este realmente no lo veo por ningún lado. A ver, aquí. Aquí. No. No, me pareció que era ese baúl que había ahí, pero no. Y aquí ya abajo creo que nos vamos fuera del mapa. Pero bueno, hay muchísimas unidades ocultas. No voy... A ver, aquí. Aquí. ¿Ven? Miren. Aquí conseguimos una unidad oculta. No es tan difícil encontrarlas. No sé qué nos va a dar. Nos da... contenido secreto desbloqueado. Yotun. Vale. Bueno, volvemos a la vista por defecto. Y aquí sí tenemos todo. Tenemos unos cabezones aquí. Un Jar. Dios. Tanque Da Vinci. ¿Qué tal el tanque Da Vinci? Ponemos uno por aquí y nos queda para un justador y un par de esgrimistas en esta zona. Ahí está. Y por supuesto, el pintor no puede faltar. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer con esto. Se le fueron todos encima, ¿eh? El pintor no duró nada. El Jared está haciendo el de la suya. Pero esto no se pueden acercar al tanque de Da Vinci, ¿eh? Se tiran y... y lo revientan. Estaría bueno que dispare, sobre todo por el Jar. No me gustaría que se acerque el Jar. Puede llegar a hacer muchísimo daño. ¿Podemos controlar el tanque de Da Vinci? Es una locura. Con el Space empieza a dar vueltas. Pero no. Sí, lo podemos controlar. El tema es que no sabía cómo controlar. Vamos a controlar otra unidad. Vamos a controlar, por ejemplo, el pintor. A ver si podemos. Ahí está, pintor. Ahí está. Vamos a darle unos golpes. Ahí está. Uy. Uf. Vamos a pegarle a este en el piso. Toma. Toma. ¿Nos mataron ya? Sí, ya nos mandaron. Ok. Vamos a seguir mirando la partida. Uy, Dios, esto es un lío. Ahí está el tanque de Da Vinci que está en pedazos. Le está pegando al Har, le está pegando a todo a la vez. ¿El Har está enganchado ahí? No. Sí, creo que está enganchado. Está tratando de pegarle. Queda un vikingo de estos. Que no creo que dure mucho. ¡Victoria! Bueno, esto es un lío importantísimo, ¿eh?
Ok, tenemos 4.000 samuráis. Creo que aquí, si no mal recuerdo, me parece que había uno aquí en el... ¿Había alguna unidad aquí? ¿Qué es esto? Sí, una unidad. ¿Ven? No sé qué tipo de unidad es esta. Vamos a desbloquearla. Samurái gigante. Vale, listo. Eso no es nada, ¿no? Volvemos a la batalla. Y no tenemos. No tenemos por ningún lado más. Ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner un tanque Da Vinci y que nos vengan a buscar. Y vamos a hacer una cosa. Vamos a disparar con los mosqueteros desde estas zonas. Cosa de que si se nos acercan, bueno, ahí le damos para que tengan. Y ponemos un pintor, como siempre. Ahí estamos. A ver cómo es esto. Se están acercando. Esto cuando empieza a disparar va a ser... Ah, paran las... Las espadas paran... Uf, empezó a repartir, ¿eh? Las espadas paran los disparos de los mosqueteros. Eso es lo que vi, ¿eh? Porque, claro, como paraban las flechas, también paran las espadas. Uy, Dios, igual esto es una carnicería, ¿eh? Solo quedaron los ninja esto. Dale, dispará. Vamos a controlar a este. Me gustaría dispararle a alguien. A ver, vamos a movernos. ¡Uy, no! Vino un ninja por atrás. Vino un ninja. Y nos ha derrotado. ¡Oh! No lo vi ese ninja, ¿eh? Esto no funcionó aquí, ¿eh? No fun... ¿Y qué? ¿Qué pasa si en realidad la corremos y lo ponemos aquí? Porque ahí sí va a hacer más daño. Y de hecho muchos pueden llegar a caerse por aquí. Es lo que pienso. Ahí está. Sí, si los engancha se caen. O se pueden llegar a caer. Ahí estamos. Vamos, 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 vamos. Es la primera vez que veo que alguien derrota al tanque este de Da Vinci. Digamos, nosotros lo hemos derrotado, sí, pero bueno, porque nosotros somos muy grosos. Victoria, sí. Había que ponerlo más adelante. El tema es que estuvo mucho tiempo sin disparar. Derrotar a azul equipo. Oh, tienen una guacha de estos. Ajustador. Esto está complejo, ¿eh? Porque aquí tienen más y aquí tienen... Entiendo que sí, son tres samuráis. Este mapa va a ser difícil encontrar aquí otra cosa. A ver, vamos a ir por aquí abajo. A ver si encontramos otra unidad. Lo cierto es que, digamos, me dieron la solución. No recuerdo exactamente ahora a quién, pero los voy a nombrar dentro de poco porque lo tengo ahí anotado. Todos los que me dieron tips. Me dijeron dónde estaba cada unidad escondida en cada mapa, realmente eso sirve un montón, pero yo creo que, digamos, dando unas vueltitas así, deberíamos encontrarlo y si no lo encontramos vamos a jugar rápidamente, ¿eh? Siempre es algo que rompe el paisaje un poco, es una, como vimos, una espada, un escudo, una cosa así, esto que son, unos pájaros, ¿no? Y por aquí abajo, ¿qué hay? Nada. Y no creo que esté en el mismo lugar. No, no tiene sentido que esté aquí adentro de nuevo. Bueno, vamos a... ¿Aquí adentro? No, tampoco. Vamos a intentar vencer a esta gente. Justadores. Los justadores pueden llegar a andar bastante bien, ¿eh? Justadores. Justadores. Vamos a poner... Uf, este lo puse arriba del árbol. Se va a caer de ahí, se va a romper la cabeza. Y bueno, unos esgrimistas. Listo. Y un pintor, por supuesto. Ahí estamos. Vamos. Oh, no, las. Uno se cayó al agua, no te puedo creer. El otro también. Se está por caer al agua. Chau, al agua. No, 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 nos hicieron. Nos hicieron bosta, ¿eh? Este está bien, los mata a todos, pero es el único que quedó vivo. Lo traspasaron por 10 veces. No era mala idea, pero hicieron cualquier cosa estos tipos. Se fueron para el costado, se cayeron al agua. Evidentemente, no es esto algo que sirva. El tanque de Da Vinci lo va a pasar muy mal también.
sobre todo con estas dos. El tema es, ¿por qué este, digamos, este ajustador? A ver si podemos ponerlo. Estos tendrían que hacer el daño suficiente. Vamos a poner otro por ahí. En realidad vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un par de pintores. Aquí. Los ajustadores los ponemos más atrás. Cosa que atraigan el... los disparos. Si los pintores atraen los primeros disparos, ahí está, podemos llegar al final un poquito más entero, ¿sí? Si los caballos no se vuelven locos. Ahí está, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. ¡No! Lo atravesaron a este, ¿eh? Si se bajan del caballo vamos a estar mejor. A ver si podemos controlar alguno. No, ya está, ya está. Victoria, victoria. Era así, había que hacer un poquitito de espamento ahí para el costalete. Tengo todo enredado aquí, las cosas, Dios. Bueno, les mando un saludo grande a GamesPlop, a Santiago Testuri, a Heist Nation. ¿Quién más? A Santiago ya lo dije. GamesPlop también. Y a Juan Esteban Durango Quintana y a Juan Torres. Ahí está, ya saludé a todo el mundo. Nosotros seguimos. Opa, estos son unos ballesteros. Ballesteros. A ver, vamos a ir un poquito más a la libertad. Qué bien que está hecho, digamos, es hermoso ver los paisajes y demás, porque es como que está bien, bien logrado, bien dibujado. A ver si encontramos algo aquí. Nah, no creo que haya dos cosas que estén abajo. No tiene mucho sentido que pongan las unidades en el mismo lugar. Pero bueno, en esta me parece que tampoco estamos encontrando nada. Así que nos vamos a dedicar mejor a la batalla. Tenemos, a ver, unos ballesteros que seguramente van a hacer mucho daño. Unos señores ahí adelante. Me parece que vamos a ir similar con unos ajustadores. Y vamos a poner un par de pintores aquí para que reciban el primer daño. Digamos, como carne de cañón. Ahí estamos. ¿Puse esgrimistas o puse pintores? Pintores. A ver si puedo poner uno solo. ¿Cuánto me queda? 600. Ok. Uno. Bueno, ponemos dos. Listo. Y lo que pasa es que los mosqueteros no sirven para nada. Vamos a poner esgrimistas. Los ponemos un poquitín más atrás. Y listo. Y un pintor más dando la vuelta por ahí. Listo. A ver si... Yo lo que quiero es que... Eso, justamente reciban los golpes de... No, otra vez se cayó al agua. Bájate. Aquí él está remuerto, queda el pintor nada más. Estos se están yendo para atrás. Y este lo está tratando. Me pasa que no se aguanta los... No se aguanta las flechas. ¿Qué quedó? ¿Un pintor? No, un esgrimista quedó. Está... No, no quedó. Estoy pensando, porque no tenemos entre estas unidades ninguna que tenga... globos aerostáticos no va a funcionar, me parece. Pero podemos intentarlo, eso sí. Por lo menos para ver qué es lo que hacen. Y un pintor. Siempre no se olviden del pintor. Ok, cámara libre. Ahí estamos, a ver cómo funcionan. No, lo de las ballestas se los recargan, ¿eh? No, en cuanto llegan, no, los globos era una cosa para perder el tiempo nomás. Porque este está bien, está... Pero cae y cae entero encima. No, hay globos tirados por todos lados, ¿eh? No. Globito. ¿Esto qué le están haciendo? ¿Dónde está el que falta? El que queda vivo de los nuestros. A ver. Ah, tengo un pin... No, tiró a cualquier lado. Está acá arriba, está no sé haciendo qué. No, lo van a reventar. A ver si podemos apuntar para abajo. No podemos. No podemos. Vamos a tirarnos. Adiós, mundo cruel. ¡Pap! Terrible. Bueno, pulsa tap para seguir. Yo estoy... Me acabo de salir del OBS. Ahí estamos de vuelta. No tenía control sobre nada de lo que estaba pasando. No pasa nada. Alarbadero tampoco va a funcionar. El esgrimista puede...
El esgrimista puede evitar las flechas. Si paramos los, digamos, si hacemos los suficientes ahí. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, ir sobre el, por el centro. No, caen como moscas. Y los esgrimistas contra estos. No le aguantaron ni el primer round. No, ni hablar. Acá quedaron dos, que estos sí ganaron. Lo que pasa es que este se va a comer una cantidad de flecha que no te cuento. Lo doblaron en dos al tipo. Y este queda solo contra el mundo. Ahí está. Qué genio, Toma. ¡Opa! ¡Opale! 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 ¡Toma! No, no es un... Lo atravesaron como un pollo, No, terrible. Bueno. Tanque Da Vinci. Es lo que me queda, Es lo único que se me ocurre. ¿Entra aquí? No, aquí no entra. Aquí sí. Debería entrar. Ah, no tenemos 4.000. Oh. A ver si ponemos el ajustador aún más atrás. Y ponemos pintores que vayan para adelante. A ver si podemos evitar. Vamos a poner por aquí también algunos. Si podemos evitar las flechas. Porque si evitamos las flechas, los chovacas esos llegan y hacen muchísimo daño. Pero el tema es que... Ahí está, ahí está, ahí pasaron. El de arriba pasó. Sí. Era así. Había que ponerlos nada más atrás. ¿Qué hace este caballo? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? No. Se enganchó en el árbol. ¿Qué cosa? No, sí. Es terrible. Bien hecho. Campaña Renacentitos. Gracias por jugar la campaña. Bueno. Ok. Vamos a seguir entonces nuestras campañas. Sí, pero vamos a hacerlo sí en el próximo capítulo. Espero que les esté gustando la serie. No olviden suscribirse, dejarme sus comentarios. Hasta la próxima. Chau.